En esto de las audiencias todo se vale, ahora le tocó a Natalia Telles pasar a la banca y dejar paso, posiblemente, a Tala Sarmiento. De acuerdo con un programa de espectáculos, esta situación habría provocado que la conductora y presentadora, Natalia Telles, se molestara y no por el cambio sino por la guerra de dimes y diretes que se ha abierto. Por ello, decidió poner un alto a los rumores que aseguran que le encontraron ya un reemplazo, pues Tala Sarmiento entraría al Heraldo de México para llevar la columna, que por el momento escribe Telles. En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con eso, no sé, refiriéndose a la llegada de Tala, pero estamos viendo de su lado y del mío qué onda, señaló Natalia. Yo de verdad me gustaría mucho, sobre todo en cuestión de mujeres, que dejen ese contrapique, esa competencia, es tan malsano, es tan triste. Si Tala escribe de verdad que le vaya súper bien y de verdad nunca va a ser una por otra, añadió. Asimismo, aclaró que la gente dirá lo que quiera decir, pero no deja ese proyecto por diva. Más noticias en MSN. Lo que opinó la gente sobre mi homosexualidad está en el pasado de Mauricio Clark. Películas recientes que te van a sorprender, prometido. Galería de fotogramas.